Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es María Santibáñez y el día de hoy voy a ser su profe de reemplazo. ¿Se escucha lo que hablo? Sí, sí se lo escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ya, sí, chévere. Sí, muchas gracias por la confirmación. ¿Se escucha mucho ruido detrás mío? No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha ruido? Ay, ya, ya. Ya, entonces, me avisan, ¿ya? Ya, entonces, empezamos de una vez. Voy a ser su profe de reemplazo el día de hoy. Entonces, cualquier pregunta, duda, ya, comentario. Como soy reemplazo, no se me permite la opción de visualizar el chat, ¿ya? Entonces, ustedes pueden prender el micrófono y hablar. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, empezamos una vez la clase, ¿ya? Hoy vamos a hablar de los casi 1000 años que va a durar esta edad media, ¿ya? Esta edad media. Entonces, empezamos una vez. Vamos a empezar hablando de conceptos generales, ¿ya? Conceptos generales. En esta época, estos pueblos bárbaros que llegan e invaden el Imperio Romano de Occidente y se tumban el Imperio Romano de Occidente, son pueblos de origen germánico, ¿ya? Son pueblos de origen germánico. Y estos pueblos, la mayoría, son pueblos muy belicosos. Se la pasan en constante pleito, en constante reña. Entonces, estos pueblos, cuando se tumban el Imperio Romano de Occidente, va a haber una fusión cultural con los romanos, y producto de esta fusión cultural es que el mapa europeo cambia para siempre. Si se dan cuenta, aparecen nuevos estados, ¿ya? Nuevos estados. Cada pueblo bárbaro se apodera de un pedacito de en lo que antaño fue Roma de Occidente. Ahora, en esta Edad Media, otra característica de este periodo, de este contexto, es la siguiente. Se va a dar la consolidación de nuestra cultura, ¿ya? De la cultura de Occidente. Se va a dar la consolidación de la cultura de Occidente. Entonces, digamos que cuando ustedes vieron Grecia y Roma, ¿no? Cuando hablaron de Edad Antigua, Grecia y Roma vienen a ser los pilares, ¿no? Las bases, los cimientos, la cuna de la civilización occidental. En cambio, estamos viendo que en esta Edad Media, ¿ya? Esta cultura, digamos que más bien se consolida en esta Edad Media, ¿ya? Otra característica de esta época, ¿ya? Es la inestabilidad política, ¿ya? Si hacemos un balance general de estos 1000 años de la Edad Media, podemos decir lo siguiente, ¿no? De que en realidad hay una fragmentación política, hay una división política, no hay una política, no, una unidad política general. Entonces, digamos que el único intento de una unidad política en estos casi 1000 años, ¿no? Que dura la Edad Media, es durante el Imperio Carolingio, que dura 43 años, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, esto es muy, muy poquito, ¿ya? Digamos que estos casi 1000 años de Edad Media, el único intento, ¿no? De unificación política y territorial se da con Carlomagno, ¿no? ¿Ya? Desde el año 800 hasta el año 843. Pero si hablamos en líneas generales de toda la Edad Media, lo que predomina, ¿no? Es una fragmentación territorial. Entonces, digamos que cada noble, ¿no? Baila con su propio pañuelo, tiene autonomía al interior de sus tierras, ¿ya? De sus propiedades, ¿ya? Entonces, no hay una unidad política. Si hacemos un balance en general. Por supuesto, la Europa medieval es una Europa 100% católica, 100% cristiana. Estos bárbaros, ¿ya? Tenían en un inicio como dios principal a Wotan, ¿ya? Wotan, ¿ya? Que viene a ser como su dios creador. También adoraban a los bosques, las estrellas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando en esta época, los bárbaros, ¿no? Invaden a los romanos y se da esta fusión cultural, ¿ya? Se da la germanización. Y en este proceso de germanización,
los bárbaros van a asimilar el cristianismo, que es la religión del Imperio Romano para esta época, del Imperio Romano decadente. Acuérdense que durante el Bajo Imperio Romano, ¿no?, ya el cristianismo había calado profundamente, sobre todo los menesterosos, ¿no?, porque te daba esta idea, pues, de paraíso, de más allá, ¿no?, de que no importa si eres rico o pobre, si te portas bien, ¿no?, puedes ir al cielo cuando te mueres. Entonces, el cristianismo va a calar tanto, ¿ya?, y por eso es que estos pueblos bárbaros se van a convertir a esta religión cristiana, ¿ya?, se convierten a esta religión cristiana. Entonces, cuando se produce, ¿ya?, esta cristianización de estos pueblos bárbaros, ¿no?, es que la Iglesia Católica va a ser recontrapoderosa en esta época, ya, súper poderosa. Por eso es que la Iglesia Católica va a tener tierras, va a tener el control ideológico de la población, debido a que la edad media, ¿no?, europea, ¿no?, es católica, es cristiana, ¿ya?, si se dan cuenta. El primer reino en convertirse al cristianismo es el reino franco. Me avisan si por ahí se escucha un ruido de fondo, porque como estoy en la Facultad de Letras y están construyendo, se escucha, creo, un poco ruido de fondo. Me avisan si se escucha ruido. Si no se escucha, normal, seguimos, ¿ya? Ya. Entonces, esas son las características principales. Y, por supuesto, la Edad Media, ¿no?, es una época en donde la vida se traslada al agro, al campo. La gente abandona las grandes ciudades, ¿ya?, cosmopolitas como Roma, Milán, Rávena, y se refugia, ¿en dónde? Se refugia en el campo, ¿ya?, en el campo. Entonces, por eso es que la gente habita, ¿no?, estos grandes latifundios, ¿ya?, que son propiedad de tanto de los pueblos germanos, ¿no?, como de los sobrevivientes de estos, de los romanos, ¿ya? Entonces, olvídense, en la Edad Media, ¿no?, la vida se traslada al campo, ¿ya?, a la tierra, al agro, entonces la economía se ruraliza. Esa es otra característica de esta época, ¿ya? Y hablar de la Edad Media es hablar, pues, de una cultura, de una sociedad recontra jerárquica, ¿ya?, recontra jerárquica, ¿ya? Entonces, esas, digamos, que son las características, a grosso modo, ¿ya?, a grosso modo, de esta Edad Media. Y ahora sí, vamos a centrarnos en las invasiones bárbaras, ¿ya?, en los pueblos bárbaros. Entonces, ¿ya?, para hablar de los pueblos bárbaros, primero, ¿no?, ¿qué son los bárbaros? Tenemos que definir qué cosa eran los bárbaros. Los bárbaros, ¿no?, son cualquier persona que vive fuera de la frontera romana, ¿ya? Para los romanos, cualquiera que vivía fuera del imperio era un bárbaro, era un salvaje. Era alguien que no tenía el mismo grado de cultura ni de refinamiento que ellos sí tenían, ¿ya? Esos eran los bárbaros. Entonces, los romanos veían por encima del hombro a estos pueblos germanos, ¿ya? Entonces, igual que los griegos, ¿no? O sea, para los griegos, cualquier persona también que vivía fuera de las polis griegas era un bárbaro, era un salvaje, ¿ya? Entonces, igual van a aplicar aquí los romanos, ¿no?, porque para los romanos estos bárbaros son pastorcitos, ¿no?, que no viven en grandes ciudades como politas, como ellos, que no hablan latín como ellos, ¿no?, que no tienen el mismo grado de instrucción que ellos. Entonces, por eso es que los ven por encima del hombro. Ahora, acuérdense que el contexto, ¿no?, es la división del Imperio Romano en dos. ¿Se acuerdan que el emperador Teodosio, ¿no?, cuando Roma ya había entrado en decadencia total, ¿no?, Teodosio divide el gran Imperio Romano en dos? Y así es como nace Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente le da a Honorio, a su hijo Honorio, y Roma de Oriente le da a su hijo Arcadio. Entonces, Roma de Occidente, ¿no?, su capital se va a trasladar primero, ¿ya?, primero a Milán y después a Rávena. Entonces, acuérdense, ¿no?,
lo que cae en el año 476 después de Cristo, ¿qué cosa es? Es el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y así es como se da fin a la Edad Antigua y se da inicio a la Edad Media. Lo que sí queda en pie, lo que sí va a perdurar, va a permanecer en esta época, ¿ya? ¿Qué cosa va a ser? Va a ser el Imperio Romano de Oriente, que va a cambiar de nombre. Se va a transformar en el Imperio Bizantino, ¿ya? Este Imperio Bizantino va a perdurar, uf, toda la Edad Media, casi 1000 años, ¿ya? Entonces, ese es un poquito el contexto. Ahora, ya, todos sabemos, ¿no? Que en el año 476 se aparece, pues, Odoacro, el jefe de los Cérulos, un pueblito bárbaro, ¿ya? Insignificante, pequeñito. Y este Odoacro es el que le da el tiro de gracia, ¿no? Al Imperio Romano de Occidente, tumbándose a Rómulo Augustulo, ¿no? El último emperador, el hijo de Orestes, ¿no? Que era aproximadamente un chivolo, pues, de 16 años más o menos, ¿no? ¿Ya? Paradójicamente se llamaba Rómulo, ¿no? Igual que el fundador de Roma, ¿no? Y Augustulo, ¿no? Que viene de Augusto, ¿no? Que viene a ser el primer emperador, ¿no? El primer emperador de la etapa imperial romana, ¿no? Entonces, ahora, lo que sucede en el año 476, ¿no? Que es sabido por todos nosotros, en realidad era algo que ya se veía venir. La caída de Roma era inminente. Y esto se puede ver, uf, desde esta época, desde el siglo III, chicas y chicos, ¿ya? Desde esta época. La caída de Roma era algo que ya estaba cantado. Era algo que ya se iba a dar en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. Entonces, desde el siglo III, ¿no? Van a empezar, por ejemplo, los bárbaros a saquear, ¿ya? Quemar, incendiar, robar Roma muchísimas veces. Por ejemplo, es recontra conocida la batalla de Adrianópolis, ¿no? Que está aquí en su material, que se va a dar en el año 378. ¿Qué es lo que sucede durante la batalla de Adrianópolis? ¿Ya? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el siguiente. En esta época, en este siglo III, va a haber un gran cambio climático. El producto de este gran cambio climático, ¿ya? Es que va a haber un periodo de helada. Hay hielo. Y este hielo va a destruir las cosechas. No hay comida para la gente. Entonces, como no hay comida para la gente, ¿no? Hay hambruna. Entonces, va a haber tanto hambruna en Roma de Occidente como hambruna en estos pueblos bárbaros, ¿no? ¿Ya? Que están rodeando, están cercando a Roma de Occidente. Entonces, ¿ya? Había habido un aumento, ¿ya? De la población. Entonces, imagínense, hay más gente y para colmo hay hambruna. ¿Cómo se alimenta toda esta gente? Entonces, ya, digamos que la gente está desesperada, tiene hambre, ¿y qué es lo que hace el emperador romano en esta época? El emperador romano decide dar alimentos solamente a su población, solamente a los romanos. Pero para esta época, los que resguardaban las fronteras del Imperio Romano de Occidente eran los visigodos, ¿ya? Entonces, los visigodos le van a exigir al emperador comida en este periodo de hambruna, pero el emperador se va a negar a darles alimento. Entonces es así como los visigodos se alzan, se levantan en armas, ¿no? Porque imagínense, eran los que en esta época resguardaban las fronteras de Roma, del Imperio Romano de Occidente. Entonces, así es como la gente se levanta, ¿no? Estos visigodos se levantan y en la batalla de Adrianópolis, ¿no? Acaban matando al mismísimo emperador. ¿Se imaginan eso? O sea que alguien, ¿no? O sea que un bárbaro, un germano, que era lo último, ¿no? Se atreva a matar al mismísimo emperador, que era casi, casi Dios en la tierra, ¿no? O sea, el emperador, ¿no? No solamente era el emperador, sino también era el sumo pontífice. Era prácticamente la cabeza de la iglesia, era todo, ¿no? Entonces, digamos que en la batalla de Adrianópolis,
marca el inicio de las invasiones ya violentas que van a hacer los bárbaros. Entonces, desde el año 378 en adelante, muchas veces Roma va a ser saqueada, incendiada, destrozada. Entonces, ahora, todos estos pueblos bárbaros tienen en común también lo siguiente, que le tienen miedo pues a Atila, ¿no? ¿Quién es Atila? ¿Quién sabe? ¿Quién es Atila? Mongoles. ¿Saben? ¿Alguien de origen mongol creo que dijeron en los comentarios? Cuando se refiere a los hunos, de repente son de parte de Asia, por ahí China, de parte del Imperio Mongol Muy tal vez. excelente, muy bien, excelente lo que dice su compañero, muy bien. Atila es el jefe de los hunos. Los hunos son un pueblo de origen mongol, ¿ya? Entonces, Atila era pues el jefe de los hunos y él tenía fama de ser muy cruel con sus enemigos, ¿ya? De allí la famosa frase, ¿no? Que se le atribuye a Atila, donde pasa mi caballo, no vuelve a crecer más la hierba, ¿no? Porque Atila era, olvídense, era bravísimo. Entonces, todos estos pueblos germanos tenían en común que le tenían terror a Atila. Y como Atila, el jefe de los hunos, como ven aquí en su mapita, ¿no? Venía presionando desde el norte, ¿no? Ya olvídense, estos bárbaros, ¿no? De terror a Atila, es que ya empiezan a entrar, ¿ya? Con violencia al Imperio Romano de Occidente. Entonces, todos estos factores, chicos y chicas, se cruzan, ¿no? Para que Roma, ¿no? Sea violentada, ¿no? Saqueada, quemada, robada muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ahora, no crean que estas invasiones siempre fueron violentas, ¿ya? En un inicio, antes que se volvieran violentas, ¿ya? Los bárbaros, como les comentaba, admiraban tanto a los romanos, ¿no? Es que intentan anexarse pacíficamente, formar parte del Imperio Romano de Occidente, y por eso es que al inicio se ofrecen, ¿no? Como campesinos para arar el campo, también se ofrecen pues como soldados, ¿no? Como soldados. Por eso es que ya durante la batalla de Adrianópolis, ¿no? La mayoría, ¿no? De los que resguardaban las fronteras del ejército romano para esta época eran bárbaros, eran extranjeros, ¿ya? Entonces, ese es el contexto un poquito, ¿ya? De cómo es que se dan estas invasiones bárbaras, ¿ya? Entonces, producto, como les comento, de esta fusión cultural, es que el mapa europeo cambia por siempre y para siempre, ¿ya? Producto de esta germanización también es que aparecen las populares lenguas romances, ¿no? Que seguro lo deben estar viendo en sus clases de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el toscano, que es como el protoitaliano, el español, el portugués, ¿no? Surgen como proceso de esta fusión cultural, ¿no? Entre el mundo bárbaro y el mundo romano, ¿ya? Se mezcla el latín con cada una de las lenguas que hablaban estos pueblos bárbaros, ¿ya? Y así es como surgen estas lenguas romances, ¿no? Ya sabemos que también producto de esta fusión cultural es que los bárbaros se convierten al cristianismo, ¿no? Entonces, acá ven, ¿no? Con mucho detenimiento, ¿cómo es que cambia el mapita, ¿no? Europeo, ¿ya? Cambia para siempre. Cada pueblo bárbaro se apodera de un pedacito de lo que en antaño fue Roma de Occidente. Por ejemplo, aquí tenemos a los visigodos que se van a instalar en Hispania, ¿no? En lo que hoy vendría a ser pues España, ¿no? Los vándalos que están por aquí de color lila se van a instalar en el norte de el África, ¿ya? En el norte del África, en lo que muy antaño, ¿no? En la época de la Roma, pues, de la República, fue territorio, ¿ya? De los cartagineses. ¿Se acuerdan, no? Que durante las guerras púnicas, los romanos se enfrentan a los cartagineses y los acaban destruyendo. Ya, en antaño, ¿no? Los cartagineses ocuparon esta zona, ¿no? Antes de ser destruidos por los romanos. ¿Ya? Entonces, ese es el
los vándalos, ¿no? Los ostrogodos se van a instalar en Italia, ¿no? En Italia. El reino franco que está por aquí, obviamente, se va a instalar en un pedacito de lo que hoy vendría a ser Francia y un pedacito de lo que hoy vendría a ser Bélgica. Los burgundios, ¿ya? Se van a instalar en lo que hoy día vendría a ser la parte central de Bélgica, ¿no? Los anglosajones se van a asentar en lo que hoy vendría a ser, pues, Reino Unido, ¿no? Inglaterra, ¿no? Entonces, como ven, el mapa europeo está cambiando. Ya desapareció Roma de Occidente y están apareciendo ya nuevos estados, ¿ya? Nuevos estados, ¿ya? Entonces, acuérdense, los primeros en convertirse, ¿ya?, al cristianismo son los francos con su mítico rey Clodoveo, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de Clodoveo en la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Ya? Y todo esto, ¿no?, es lo que ya les comenté, ¿no? En esta época la sociedad es recontra jerárquica, ¿no? A la cabeza de todo está la nobleza, ¿no? Está la monarquía, ¿no? Si seguimos bajando está el clero, ¿no? Y ya en lo último de la escala social, ¿no?, están, pues, los siervos, ¿no? Los siervos. Están prácticamente adscritos, ¿no?, ¿no?, a la tierra. Y acuérdense que yo les comenté que la economía aquí en esta época se ruraliza. ¿Por qué? Porque la gente huye al campo, abandona la ciudad de miedo a estos pueblos bárbaros. Y ahora sí, vamos a hablar del Imperio Carolingio, ¿ya? Entonces, para hablar del Imperio Carolingio, vamos a contextualizarnos un poquito, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de Clodoveo. Ahora sí, vamos a hablar de Clodoveo. Clodoveo es el fundador de la dinastía merovingia, como ven aquí, ¿ya? Según la leyenda, Clodoveo adoraba a Odín, a Wotan, ¿no?, a todos los dioses a los que los bárbaros adoraban, pues, ¿no? Entonces, él estaba casado con la reina Clotilde, y la reina Clotilde, ¿no?, le dice a Clodoveo: tienes que convertirte a la verdadera religión, al cristianismo. Pero Clodoveo no le hace caso, ¿ya? Clodoveo no le hace caso. Entonces, Clodoveo, ¿ya?, Clodoveo, en esta época, él decide, ¿no?, seguir adorando a sus dioses. Entonces, Clodoveo se va a enfrentar a los alamanes, ¿ya? Y según cuenta la leyenda, los alemanes prácticamente ya habían ganado esta batalla. Clodoveo, desesperado, le había rezado a sus dioses de siempre, ¿no?, sus dioses paganos, pero no le habían hecho caso, obviamente. Entonces, Clodoveo cambia de opinión, ¿ya?, y le empieza a rezar a Jesús, a rey cristiano. Y le dice, ¿no?: Jesús, ¿no?, mira, ¿no?, mis dioses me han abandonado. Eso significa de que no tienen ningún poder. Si tú me ayudas a ganar esta batalla contra los alamanes, yo prometo convertirme al cristianismo. Y según cuenta la leyenda, Clodoveo ni bien termina de decir estas palabras, ¿ya?, automáticamente los alamanes huyen. Y así como Clodoveo gana esta batalla, ¿ya?, contra todo pronóstico. Y obviamente Clodoveo cumple su palabra, ¿ya? Cumple su palabra. Y se bautiza, ¿ya? Entonces, Clodoveo era el rey franco. Entonces, por eso es que les comentaba hace un ratito que los primeros en convertirse al cristianismo son los francos. Entonces, ya después de Clodoveo, ¿ya?, los siguientes, pues, reyes, ¿ya?, digamos que no van a tener, ¿no?, el carácter fuerte que sí tenía Clodoveo. Entonces, ya los sucesores de Clodoveo van a pasar muchos años, ¿no? Para esta época, el reino franco se ha subdividido en cuatro pedacitos, como pueden apreciar aquí en su material, ¿no? Está la zona de Neustracia, ¿ya?, Aquitania, Borgoña y Austrasia, ¿ya? En estos cuatro pedacitos estaba subdividido el reino franco. Entonces, se dice, ¿no?, que en esta época, Carlos Martel, ¿ya?, Carlos Martel, que ven por aquí, ¿ya?, Carlos Martel en esta época era el mayordomo, ¿ya? En esta época, el mayordomo es
el jefe, ¿ya? De el mayordomo, de la mayor extensión de tierras, ¿ya? No es Peter, por fondo hay sitio, ¿no? Porque hoy en día quizá uno piense mayordomo, uy, está pensando en Peter, ¿no? Que atiende a Madame, ¿no? No, en esta época es completamente diferente, ¿ya? En esta época, el mayordomo es una persona muy poderosa, que prácticamente ejerce, ¿no? El cargo de primer ministro, ¿no? O sea, es muy poderoso, tiene muchísimas tierras, ¿ya? Entonces, Carlos Martel, para esta época, ¿ya? Pertenece a la familia, ¿no? Gerestal, y es el mayordomo de esta zona, de Austrasia, ¿ya? Esta zona de Austrasia. Entonces, para esta época, ¿ya? Va a haber, pues, una batalla, ¿ya? La famosísima batalla de Poitiers, ¿ya? Y esta batalla de Poitiers, ¿por qué es importante? ¿Quién sabe? ¿Por qué es tan importante la batalla de Poitiers? ¿Quién sabe? Porque como que le da un renombre al imperio de Recon los francos. O sea, es una batalla importante porque como que les da renombre a ellos. Al vencer a un enemigo muy fuerte que eran los de... No me acuerdo ya, bien, pero bueno, creo que les da el renombre al mire, imperio. la bat no tanto que le da renombre al imperio, sino que la batalla de Poitiers es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí Carlos Martel, ¿ya? Va a impedir el avance de los musulmanes en el reino franco, va a impedir el avance de los árabes en Occidente. Por eso es crucial, ¿no? Haber ganado la batalla de Poitiers. Uno de mis profes de la universidad solía decir de que probablemente si hubiésemos perdido la batalla de Poitiers y los árabes hubiesen entrado a través del reino franco al resto de Occidente, probablemente hoy en día habláramos, pues, árabe, ¿no? Nuestra religión, pues, sería el Islam, ¿no? Nuestra vida sería otra, ¿no? Pero felizmente, Carlos Martel impide el avance de los árabes con esta famosa batalla, ¿no? Para esta época, los árabes que habían estado en pleno proceso de expansión, ¿no? Habían, pues, llegado incluso a atacar a los visigodos y se habían asentado en Hispania, ¿no? Y ya sabemos todos que los árabes pues se quedan más de 700 años, ¿no? En España. Recién en el año 1492 es que los logran expulsar. Entonces los árabes, ¿no? Que ya tenían esta zona, ¿no? ¿Ya? De Hispania, planeaban pues seguir, ¿no? Y atacar el reino franco, pero felizmente aquí pues Carlos Martel les pone pues el pare, ¿no? Les hace el pare, ¿ya? E impide este avance. Por eso es tan importante, tan significativa esta batalla de Poitiers. Entonces, como les digo, ya para esta época el que gobernaba en verdad era el mayordomo, ¿ya? Era el hombre fuerte, el hombre poderoso. En cambio, para esta época la dinastía merovingia, ¿no? O sea, los reyes en realidad ya de esta época tienen la corona de adorno, ¿no? Tienen el título, la corona de rey, pero nada más, ¿no? Por eso es que esta dinastía merovingia con el tiempo va a ser conocida con el título de los reyes holgazanes, porque en realidad ellos no gobernaban. Los que gobernaban en realidad eran los mayordomos, los jefes, ¿no? Los dueños de la mayor extensión de tierras, los más poderosos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Digamos que Carlos Martel, ¿no? Con esta batalla definitivamente ya se ganó pues el legítimo derecho, ¿no? ¿No? A fundar pues una dinastía, ¿no? La dinastía carolingia. Y ya su hijo, Pipino el Breve, porque al parecer era bajito de estatura. Pipino el Breve, ¿no? El hijo de Carlos Martel, el papá de Carlomagno, ¿no? Pipino el Breve va a ser importante. ¿Por qué? Porque Pipino el Breve, digamos que unifica, ¿ya? Este reino franco, que para esta época, como les comentaba, estaba como que subdividido. Unifica, ¿no? Este reino franco y lo consolida, ¿no? Como un reino súper importante,
Entonces, Pipino el Breve, digamos que es el que consolida ya esta dinastía carolingia y el que, digamos que le da el golpe final, el tiro de gracia al último rey de la dinastía merovingia. ¿Ya? Y ya, pues su hijo, el popular Carlomagno, ¿no? Él va a ser coronado por el Papa León III como emperador en la Navidad del año 800. En la Navidad del año 800. Entonces, el gran sueño, ¿no?, de Carlomagno es restaurar lo que en antaño fue Roma de Occidente. Ese es el gran sueño. Y para esto, obviamente, Carlomagno va a tener que emprender campañas militares si es que quiere lograr esto. Ahora, estas campañas militares van a ser exitosas. ¿Ya? Entonces, Carlomagno, como ven aquí, ¿no?, prácticamente va a instalar pues va a instalar una alianza con la Iglesia Católica para crear. Uy, ¿algo está sonando? Pues ni idea. Es mi idea, creo. Entonces, Carlomagno, como pueden apreciar en esta imagen, en este retrato, está haciendo una alianza con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque va a utilizar, ¿no?, a la Iglesia Católica para, pues, crear un sentido de unidad al interior de su imperio. Como les digo, ¿ya? Entre estos casi 1000 años que dura la Edad Media, durante el Imperio Carolingio, el imperio de funda Carlomagno, ¿no?, es la única vez en toda esta Edad Media en que vamos a ver una unidad política, militar y territorial fuerte. Y Carlomagno, ¿cómo va a crear este sentido de unidad al interior del imperio? ¿Cómo unifico? Ah, bueno, voy a utilizar la religión católica. Entonces, por eso es que Carlomagno se hace muy amigo del Papa León III. Carlomagno ya le había salvado varias veces la vida, ¿no? Incluso Carlomagno le dona tierras a este Papa. Por eso es que hoy en día el Vaticano, ¿no?, tiene muchísimas tierras. Ocupa, si nos damos cuenta, la quinta parte de Italia. El Vaticano es prácticamente un estado dentro de otro estado. Es más, para ir al Vaticano uno tiene que entrar con pasaporte, si no, no entras, porque uno está entrando a otro estado. Y estas tierras, ¿no?, son donadas por Carlomagno. Entonces, el sacerdote, ¿no?, bueno, perdón, el Papa, ¿no?, el Papa pues lo corona emperador. Y desde allí van a hacer la tradición, ¿ya?, de coronar. De que el que te corona emperador sea el Papa, ¿ya? En toda Europa. Y digamos que esta tradición se rompe, por así decirlo, ya cuando Napoleón, ¿no?, ya en el siglo XIX, no sé si habrán visto la película de Napoleón, ¿no?, pero ya en el siglo XIX Napoleón manda pues invita al Papa, ¿no? Y el Papa va emocionado, ¿no? Lo invita a su coronación. El Papa piensa que Napoleón, ¿no?, lo va pues a dejar que lo corone, como era la costumbre europea. Pero no, delante de todo el mundo, Napoleón se coloca solito en la corona en la cabeza. Entonces, Napoleón, ¿qué cosa está queriendo decir, ¿no?, de que él no va a permitir, ¿no?, que la iglesia, ¿no?, interfiera en su política, ¿no?, o él se tenga que subyugar, digamos, que a la iglesia, ¿no? Pero digamos que esa tradición, ¿no?, de que el Papa es el que te corona como emperador, nace aquí, durante los tiempos de Carlomagno. Entonces, el Papa lo corona, ¿no?, emperador, lo reconoce como emperador, y el Papa, ¿no?, va a hacer pues que Carlomagno pueda utilizar el cristianismo para crear este sentido de unidad al interior de su imperio. La capital del imperio de Carlomagno va a ser Aquisgrán, ¿ya? Y Carlomagno va a ser un apasionado de la historia. Se dice que en sus ratos libres, a pesar que era analfabeto, que nunca aprendió a leer ni escribir, él se la pasaba pues escuchando, ¿no?, relatos sobre historia. Entonces, Carlomagno, como les comentaba hace un ratito, ¿no?, él, a pesar de ser analfabeto, le encanta la historia y admira mucho la cultura greco-latina.
le encanta la cultura grecolatina. Entonces, él va a contratar los servicios de Alcuino de York, que es un importante erudito, es un importante filósofo en la época, para que Alcuino de York haga una reforma educativa al interior del Imperio Carolingio. Carlomagno quiere que todo el mundo se eduque, ¿ya? A pesar que es analfabeto, le encanta la cultura. Entonces, Alcuino de York, ¿no?, ayuda a Carlomagno a reformar su gran imperio, ¿no? Entonces, acá aparecen los tres tipos de escuelas, ¿no? Aparece el tipo de escuela palatina. La escuela palatina está dirigida a los funcionarios, a la élite, a Carlomagno, a su familia, a los condes, a los duques, a los marqueses, ¿no? A la élite, a los que en un futuro obviamente van a tener un cargo importante al interior del imperio. Después vamos a tener a la escuela catedralicia o monacal. La escuela catedralicia o monacal está dirigido al clero, a las abadesas, los monjes, las monjitas, que van a hacer una vida de claustro, que van a estar toda su vida recluidos en un convento. Entonces, aquí, como parte de esta enseñanza al interior de las escuelas monacales o catedralicias, se van a enseñar las siete artes liberales. Las siete artes liberales ya se enseñaban, ¿ya?, en la época de la Grecia clásica, ¿no? ¿Y en qué consistían las siete artes liberales? ¿Quién sabe? Las siete artes liberales. Está aquí en su material. ¿Qué dicen? Como que la separación de los cursos de la época, o sea, matemática, letras, pero así en varios cursos separados. Muy bien, muy bien. Excelente, como dice su compañero, ¿no? En el mundo de la Grecia clásica, ¿no?, las siete artes liberales hacían alusión a lo siguiente. Para los griegos, la única manera en que una persona podía ser verdaderamente libre era a través de la educación. Solo la educación te libera. Entonces, de ahí el nombre de las siete artes liberales. Son siete cursos, ¿ya?, que se subdividen en el trivium y en el quadrivium. El trivium es el estudio de las letras, la gramática, la retórica, la dialéctica. Entonces, lo primero, la base, ¿no?, lo primero que tú vas a aprender es estos tres cursos, el trivium, las letras. Luego que tú has aprendido bien estas letras, recién vas a pasar al quadrivium. El quadrivium son cuatro cursos de números, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la aritmética, la geometría, ¿no?, la música. Si hay músicos en esta aula, ¿no?, probablemente sepa mejor que yo, ¿no?, que la música está recontra ligada a la matemática, ¿ya? Y también la astronomía, ¿ya? O sea, para observar el movimiento, ¿no?, de los astros, de los eclipses, ¿ya?, hay que saber bastante matemática, mucho número. Entonces, como les digo, ¿no?, Carlomagno era tan admirador de la cultura grecolatina, ¿no?, que a pesar de ser, pues, analfabeto, él trae a la vuelta, ¿no?, los estudios de las siete artes liberales, ¿no?, que ya estudiaban los griegos para educar a su gente al interior de su imperio carolingio. ¿Ya? Y después tenemos el último tipo de escuela, que es el tipo de escuela parroquial, que está destinada, pues, al pueblo. Aquí, a la gente de a pie, ¿ya?, a los niños se les enseñaba desde pequeños a leer, a escribir, ¿ya?, también aritmética, ¿ya?, un poquito de sumas, restas, y por supuesto el catecismo, ¿ya? En el catecismo está, pues, la doctrina católica. Entonces, como les digo, ¿no?, en esta época, ¿no?, la iglesia tiene mucho poder. O sea, a los niños desde chiquitos, ¿no?, se les inculca, ¿no?, esta religión.
Entonces, por eso es que les digo que durante estos 1000 años de Edad Media, ¿no? La iglesia es, controla, ¿no? La mente de la gente. Y un control ideológico, ¿no? Ahora, en cuanto a la organización política del Imperio Carolingio, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Obviamente, a la cabeza de todo, ¿no? Va a estar el emperador, ¿no? Va a estar Carlomagno. Carlomagno se va a reunir con su gente en el mes de mayo para establecer las leyes que van a perdurar, que van a tener vigencia ese año. Entonces, estas reuniones se les conoce con el nombre de los capitulares de mayo, ¿ya? Ahora, ¿quién es el Michi Dominici? El Michi Dominici es el supervisor real, ¿ya? Entonces, son los fiscalizadores, ¿ya? Los que van calladitos, dando vueltas por todo el imperio y van tomando nota si la gente, los funcionarios, en realidad están sirviendo para Carlomagno o no. Y son dos, como ven aquí en su material, ¿no? Es uno laico, ¿no? Y otro religioso. Laico significa que puede ser una persona como nosotros, ¿no? Y uno religioso, ¿no? Puede ser un abad, ¿no? Un monje, un obispo, ¿no? Ahora, también, no está aquí, ¿no? Pero también sería importante mencionarlo, está el chambelán, ¿no? El chambelán en esta época es el que atiende personalmente a Carlomagno, ¿no? A su familia. También tenemos la figura del canciller, ¿ya? El canciller es una especie de secretario en esta época, ¿ya? Y Carlomagno, para que lo ayuden, ¿no? A organizar territorialmente y proteger, ¿no? También su imperio, se va a servir de los condes, de los duques y de los marqueses, ¿ya? Entonces, el conde, ¿ya? Gobierna el condado. ¿El condado qué cosa es? La provincia, ¿ya? La provincia. El marqués, ¿qué gobierna? La marca. Marca, ¿no? Viene de límite, de frontera limítrofe. Entonces, el marqués gobierna la zona de frontera, ¿no? Y el duque, ¿no? Gobierna el ducado. El ducado usualmente era una aglomeración, ¿no? De un condado más un marquesado, ¿ya? Entonces, Carlomagno, para asegurar la fidelidad de esta gente, ¿ya? Es que empieza a darles muchas tierras, mucho poder. Pero a la muerte de Carlomagno, estos condes, estos duques, estos marqueses que han robustecido su poder al tener más tierras, ¿ustedes creen que le van a hacer caso a los sucesores de Carlomagno? Olvídense, ¿no? Estos nobles ya se empiezan a rebelar una vez que Carlomagno muere. Entonces, este es un poquito, ¿no? Cómo funcionaba el imperio carolingio. Y ahora vamos a hablar, pues, de la decadencia, ¿no? De la decadencia. Luego de la muerte de Carlomagno, le va a suceder su hijo, Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Es la misma persona, ¿ya? Entonces, Ludovico Pío o Luis el Piadoso, se dice que le decían así, el Piadoso, ¿por qué? Porque se la pasaba rezando todo el día. Era recontra católico y también porque había sido muy piadoso con sus hijos. Él tuvo tres hijos, Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Estos tres hijos se la pasaban pues peleándose entre sí por la herencia, ¿no? Que estaba dejando el abuelo, ¿no? Carlomagno, que era este gran imperio carolingio, ¿ya? Entonces, estos tres hijos se habían rebelado incluso en contra de su padre, Luis el Piadoso, y él les perdona incluso la vida, ¿ya? Entonces, de ahí el nombre de Luis el Piadoso. Ahora, Luis el Piadoso no solamente tiene que enfrentar las riñas, los pleitos entre sus hijos que se sublevan en contra de él, ¿no? Pidiendo, por así decirlo, como adelanto de herencia, algo así, para que me entiendan, ¿no? Sino también Luis el Piadoso tiene que enfrentarse a toda esta nobleza, a los condes, a los duques, a los marqueses, que ahora, pues, que ha muerto Carlomagno, ¿no? Ya no le hacen caso a Luis el Piadoso. Entonces, así es como desgraciadamente este imperio carolingio entra en crisis, ¿no? Y finalmente se diluye, se disuelve con la firma del Tratado de Verdún en el año 843, ¿ya?
Entonces, con la desintegración del imperio carolingio, ¿ya? Van a ocurrir dos cosas bastante importantes, ¿no? La primera es que, digamos que la desintegración del imperio carolingio va a sentar las bases del sistema feudal, del feudalismo, ¿ya? ¿Por qué sienta las bases del sistema feudal? Porque, como les digo, Carlomagno cometió el error de darle tantas tierras a esta gente, a los condes, a los duques, a los marqueses, ¿no? Que ahora pues son muy poderosos, ¿ya? Y esto se va a ver favorecido debido a una nueva invasión de pueblos bárbaros. En esta época, sobre todo en el siglo IX, van a llegar una nueva ola de invasores bárbaros. Entonces, en esta época van a llegar otros pueblos. Por ejemplo, los húngaros o magiares, ¿ya? Los húngaros o magiares. Después vamos a tener a los vikingos, ¿no? Los normandos, los famosos hombres del norte, que se van a instalar en la zona de Escandinavia, lo que hoy día vendría a ser Dinamarca, Suiza, ¿no? Suecia, perdón, Noruega, ¿ya? También vamos a tener que en esta época están los sarracenos. Los sarracenos son los piratas musulmanes, ¿no? Acuérdense que para esta época los musulmanes, ¿no? Con la yihad, ¿no? Están haciendo la Guerra Santa, están en pleno proceso de expansión. Y así es como ya se han instalado, pues, en Hispania, ¿no? Sacando a los visigodos. Entonces, era muy común que estos piratas, ¿no? Musulmanes estén, ¿no? En el mar, pues, ¿no? Molestando, ¿no? El norte del África, ¿ya? Molestando también la zona de lo que hoy día vendría a ser Italia, ¿ya? Entonces, los sarracenos eran un peligro, ¿no? Para las naves, los barcos de entonces, ¿ya? También tenemos a los eslavos, ¿ya? Los eslavos provienen de la llanura rusa y se dice, ¿no? Que los rusos, los checos, ¿ya? Los serbios descienden, ¿no? De estos pueblos, de los eslavos. Entonces, aquí aparece, como les digo, toda una nueva generación, ¿no? De pueblos bárbaros que llegan a invadir. Entonces, como ya no existe esta gran unidad política y territorial que fue el Imperio Carolingio, porque ya desapareció, ¿no? Ahora, ¿cómo se protege la gente frente a estas nuevas invasiones bárbaras? La gente huye de Aquisgrán, huye, ¿no? De la capital para salvar su vida de estos bárbaros y se refugia en el campo. Y cuando lleguen al bosque, al campo, se van a encontrar con el castillo del conde, del duque, del marqués, que les van a ofrecer, pues, protección frente a los bárbaros. Ven, ven a mi castillo, yo te cuido, yo te protejo, ¿no? Pero a cambio me vas a jurar fidelidad eterna y vas, pues, a arar mi tierra, ¿no? Mi feudo, ¿no? Hasta el día que te mueras. Entonces, por eso es que les digo que la desintegración del imperio carolingio, ¿no? Y las invasiones bárbaras, ¿no? Están favoreciendo el caldo de cultivo para que surja el feudalismo con fuerza, ¿no? En Europa occidental, ¿no? Entonces, ahora sí, dejamos de lado, ¿no? Europa occidental del medioevo para hablar un ratito del imperio bizantino. Ya, vamos a hablar un ratito del Imperio Bizantino, ¿no? Ya les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Que el Imperio Bizantino no es otra cosa que Roma de Oriente, ¿ya? Entonces, la capital de este gran Imperio Bizantino va a ser Constantinopla, ¿no? Mandada a construir en el año 330 después de Cristo por el Basileus Constantino. Ahora, en el mundo bizantino, ¿ya? El Basileus, el emperador, ejerce el cesaropapismo. ¿Cesaropapismo qué significa, chicas y chicos? ¿Quién sabe? Que es tanto el líder del imperio como el líder de la Iglesia Católica, o un gran representante de esta. Excelente, muy bien, excelente. Como dice su compañero, perfecto. Él nos ha definido, ¿no? ¿Qué significa cesaropapismo? El Basileus, ¿no? El emperador, ¿ya? Ya, es el César,
¿no? César viene en honor, obviamente, a Julio César, o sea, es el jefe del Estado, ¿no? Está al mando, ¿no? Del aspecto militar, de la política, ¿no? Pero también es el Papa al interior de su iglesia, ¿no? También es el Papa, ¿ya? Entonces, como también es el Papa, significa, ¿no? De que el Basileus también es el jefe religioso al interior del Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces, tiene tanto poder, ¿ya? Que el Basileus puede elegir a los patriarcas, a los obispos, al interior de la iglesia bizantina, ¿ya? Entonces, obviamente, el poder del Basileus, como jefe también religioso de su iglesia al interior de su imperio, va a empezar a competir con el Papa de Roma. El Papa de Roma, ¿no? De Occidente, va a querer subyugar, ¿no? Al Basileus, pero obviamente el Basileus no se va a dejar, ¿ya? Entonces, ya van a haber pues rencillas. Y estas rencillas, digamos que se van a intensificar durante el conflicto de los iconoclastas. Los iconoclastas están en contra de la adoración de las imágenes. Acá el Basileus va a apoyar a estos iconoclastas. Y esto, digamos que va a chocar aún más con el Papa de Roma, porque si son católicos o tienen familia católica en casa, ya. Probablemente sepan mejor que yo, ¿no? Que en el mundo católico están permitidas las imágenes, el culto a las imágenes, ¿no? Es más, dense una vuelta por el centro de Lima, ¿no? Las iglesias del centro de Lima están llenecitas de imágenes, ¿no? En donde se representa a Jesús, a Dios Padre, ¿no? Los santos, la Virgen María, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, digamos que esta riña se intensifica. Entonces, finalmente se produce la escisión, la separación definitiva de la Iglesia de Bizancio. Ellos se consideran a sí mismos los verdaderos cristianos, ¿ya? Por eso su cristianismo le van a llamar cristianismo ortodoxo. Ortodoxo significa recto camino, ¿ya? Entonces, se produce el cisma de Oriente. Cisma significa división, escisión, separación en el año 1054. Entonces, acá oficialmente el Basileus rompe palitos, se divorcia, ¿no? De la Iglesia Católica de Occidente. Rompe palitos ya definitivamente con el Papa, ¿ya? Con el Papa de Roma. Entonces, hay algunas diferencias entre el cristianismo ortodoxo, ¿no? Entre el cristianismo ortodoxo, ¿ya? De Bizancio y el mundo católico y el cristianismo de Occidente. Las diferencias son las siguientes. Por ejemplo, en el mundo bizantino se cree que el Espíritu Santo está por debajo de Dios Padre y por debajo de Dios Hijo. Entonces, el Espíritu Santo vendría a ser inferior. En cambio, en el mundo católico de Occidente es diferente, ¿no? En Occidente se cree, ¿no? En el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre es igual a Dios Hijo y es igual al Espíritu Santo. Son una tríada divina. Otra diferencia es en cómo se da la misa. En Bizancio, la misa se da en griego, mientras que en Occidente, la misa en esta época, en el medioevo, se da en latín, ¿ya? Latín. Entonces, y la última diferencia la tenemos pues en cómo se comulga. Los bizantinos, ¿ya? Los bizantinos, ellos cuando comulgan, comen pan ázimo y beben vino, igual como lo hizo Jesús cuando instauró el sacramento de la Eucaristía en la última cena, ¿no? Cuando él reúne a sus apóstoles y les dice, ¿no? Coman, ¿no? Este pan que es mi cuerpo y beban este vino que es mi sangre. En cambio, en Occidente, en la misa, ¿no? Nos dan una hostia, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias. ¿Ya? Pero como les digo, finalmente, ¿no? Ya el Imperio Bizantino se divorcia, ¿no? Del cristianismo de Occidente, con este cisma, ¿no? Del año 1054. Ahora, los bizantinos, en el aspecto cultural, ¿ya? Se creen los verdaderos, ¿ya? Los verdaderos herederos de la cultura grecolatina. Porque los bizantinos saben, ¿no? Que ellos descienden del Imperio Romano de Oriente. Saben que ellos descienden de la cultura latina. ¿Ya?
Entonces, ellos, durante estos casi 1000 años, ¿no?, que perduran, ¿no?, van a leer, ¿no?, tanto a autores griegos como latinos. Y también digamos que la cultura de Bizancio se fusiona con la cultura de Oriente. Entonces, tú mezclas todo esto, Grecia, Roma más Oriente, y me sale Imperio Bizantino. Ahora, Constantinopla está, que es la capital, ¿no?, que ya les dije, ¿no?, que fue construida en el año 330, ¿no?, por Constantino, ¿ya? Constantinopla va a ser la capital, ¿no? Entonces, en Constantinopla dura casi 1000 años debido a su posición estratégica. O sea, Constantinopla prácticamente articula, como ven aquí en el mapita, conecta Oriente y Occidente, ¿ya? Conecta el Mar Negro, ¿ya?, con el Mar Mediterráneo, ¿ya? Conecta ambos mares. Entonces, durante prácticamente toda la Edad Media, ¿no?, hasta un poco entrada la Edad Moderna, los europeos, para llegar a las Indias, tenían que atravesar sí o sí Constantinopla, ¿ya? Tenían que atravesar Constantinopla, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Constantinopla es tomada por los turcos otomanos, los europeos, ¿no?, ya no van a poder llegar, ¿no?, a las Indias para obtener la pimienta, la nuez moscada, los condimentos que necesitaban para sus comidas, atravesando Constantinopla. Ya no van a poder, porque Constantinopla está bloqueada por estos turcos otomanos. Entonces, los europeos se van a ver obligados a buscar nuevas rutas, ¿ya? Y así es como jugando acaban llegando a América. Entonces, como les digo, Constantinopla es clave, ¿ya?, debido a la posición en la que está ubicada. Conecta ambos mundos, Oriente y Occidente. Entonces, por eso es que la gente en Constantinopla se dedicaba muchísimo al comercio marítimo, ¿ya? También eran grandes propietarios de tierras, ¿no? Pero la gente era comerciante también, ¿ya? Entonces, durante los tiempos del emperador Justiniano, Constantinopla albergó a 500.000 habitantes. Y ya después, mucho después, en el siglo XI, en su mejor época, Constantinopla llegó a recibir 1 millón de habitantes. ¿Se imaginan que en esa época una ciudad habitada por 1 millón de personas? Entonces, Constantinopla, ¿no?, va a ser constantemente amurallada. Se le coloca hasta doble muralla, ¿ya?, los basileus, para evitar, obviamente, ¿no?, la invasión de esta ciudad. Y también Constantinopla, ¿no?, está ubicada, ¿no?, cerca a una zona boreal. Entonces, también estos árboles, digamos, que protegen la ciudad. Por eso es que dura tanto, ¿ya? Por eso es que dura hasta el año, pues, 1453, ¿ya? Esta es la famosa Constantinopla, ¿ya? Entonces, ya les dije que a la cabeza de todo está el basileus. Acá pueden ver en esta representación de Justiniano, ¿no?, que es el, digamos que el basileus más importante, el más conocido, ¿no?, porque el gran sueño de Justiniano era restablecer todo el Imperio Romano. O sea, su sueño era más ambicioso que el de Carlomagno. Justiniano quiere restablecer el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, todo el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, para esto Justiniano es que obviamente va a tener que hacer la guerra. Entonces, por eso es que con Justiniano se va a llegar a la máxima expansión territorial, ¿ya? Justiniano, ¿ya?, recupera, ¿no?, lo que hoy vendría a ser Italia, expulsando a los ostrogodos, ¿ya? Justiniano recupera, ¿no?, un pedacito, ¿no?, el sur, ¿no?, que era ocupado por los visigodos, ¿no? Y Justiniano recupera, ¿no?, el reino, lo que era el norte de África, que era ocupado por los vándalos, ¿ya? Por eso es que con Justiniano, pues, se llega a la máxima expansión territorial. Ahora, Justiniano, como ven aquí, ¿no?, se lo representa con una aureola, ¿no? De aquí el carácter sagrado del basileus, ¿no? Esta aureola significa que el basileus es casi, casi Dios en la tierra. Por eso es que es el jefe religioso al interior de su imperio también, ¿ya? Entonces, este basileus es importante porque él vuelve a traer, ¿ya?, a la vuelta al corpus iuris civilis, el derecho romano, ¿ya? El derecho romano es traído a la vuelta por Justiniano, pero adaptado
a la realidad, pero adaptado a la realidad, ¿ya? De la población, ¿ya? De la población en esta época. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante Justiniano. Ahora, Justiniano también, ¿ya? Es recontra importante, ¿por qué? Porque él manda a construir la famosa Basílica de Santa Sofía, ¿ya? Entonces, y en la Basílica de Santa Sofía por dentro, ¿no? Se pueden ver, pues, hermosos murales, ¿ya? Hermosos vitrales. El arte en el mundo bizantino, ¿no? Era por lo general recontra colorido, ¿no? Y las imágenes eran rígidas, como pueden apreciar en este cuadro que están colocando ahí de ejemplo, ¿no? En la pre. Y ahora sí, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿no? Ya les dije, ¿no? En el año 1453, ¿no? Constantinopla es tomada, ¿no? Por los turcos otomanos, ¿ya? Mohamed se tumba Constantinopla, ¿y esto qué va a provocar? Provoca obviamente la caída de la Edad Media. Así es como se da fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna, y también en esta época, los grandes sabios bizantinos, al ver que su amada ciudad acaba de ser tomada por estos salvajes, por estos turcos otomanos, van a huir de Constantinopla. Huyen y se van a refugiar en Italia, sobre todo en la zona de Florencia. Entonces, no es coincidencia, ¿no? Que en la Edad Moderna el humanismo y el renacimiento, ¿no? hayan florecido allí. ¿Es por qué? Porque allí migra la gente más culta del Imperio Bizantino. Y ahora vamos a hablar del mundo árabe. Ya, vamos a hablar del mundo árabe. Entonces, vamos a hablar del origen de todo. Ya. Vamos a hablar del origen de todo. Entonces, al inicio de los tiempos, ¿ya? En los tiempos en los que surge Mahoma, Mahoma, ¿no? Cuando él nace, la península arábiga estaba conformada por un montón de comerciantes beduinos, que eran politeístas. Tenían un montón de dioses, adoraban un montón de dioses, ¿ya? Adoraban al sol, la luna, las estrellas, tenían un montón de ídolos, incluso adoraban la famosa piedra Kaaba, ¿ya? Adoraban la piedra Kaaba. Entonces, esta gente, ¿no? Era usualmente nómade, ¿no? Porque se la pasaban yendo en sus caravanas, ¿no? Haciendo el comercio. Comerciaban de un lugar al otro, de esta manera. Entonces, para esta época, ¿ya? Para esta época, Mahoma supuestamente va a recibir en sueños la visita, ¿no? Del arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel le va a decir en sueños, unidad de religión, unidad de fe. Entonces, según Mahoma, que luego de esta visita del arcángel Gabriel, ¿no? él le va a ordenar, ¿no? convertir a toda esta gente que es recontra politeísta al monoteísmo. Que esta gente deje de adorar a sus dioses, ¿no? y empiece a adorar a Alá. Entonces, Alá viene a ser el único Dios en el mundo islámico, ¿no? Islam significa sumisión a Dios, ¿no? Y musulmán significa resignado, ¿ya? Entonces se dice que en el fondo Mahoma se inspira para crear esta religión, ¿no? Un poquito del cristianismo y también del judaísmo. Recordemos que el cristianismo y el judaísmo son de las pocas religiones monoteístas que existen en el mundo, ¿ya? Mi profe de la universidad, él siempre solía decir de que en realidad
El monoteísmo es una imposición, porque lo natural en los seres humanos es ser politeístas, adorar un montón de dioses. Esa es la naturaleza humana, ¿no? Y eso lo han visto cuando han trabajado Egipto, India, China, Mesopotamia, Grecia, ¿ya? Entonces la gente adora un montón de dioses. Entonces, Mahoma, ¿no?, empieza a predicar en la Meca. ¿Y cómo creen que la gente lo va a tomar, ¿no? O sea, que venga un señor de la nada, ¿no?, y les imponga el monoteísmo, ¿ya?, a toda esta gente que está acostumbrada al politeísmo. ¿Cómo creen que lo tomen? ¿Lo tomarán bien? ¿Lo tomarán mal? ¿Qué creen que sucede? Lo persiguen para matarlo. Excelente, muy bien, excelente, perfecto, como dice su compañero, ¿no? Obviamente, ¿no? La gente intenta matar varias veces a Mahoma. Entonces, Mahoma se ve obligado a huir, ¿ya? Él huye, ¿no?, de aquí, de la Meca, ¿no?, y migra a Yatrib, a Medina. Y esta huida, ¿no?, se conoce con el nombre de la Hégira. Y para el mundo islámico, marca el inicio de su calendario, marca su año cero. Entonces, ¿no?, así es como para ellos empieza a contarse su tiempo, ¿no? En cambio, para Occidente es diferente. Para nosotros, ¿no?, nosotros, para hablar del tiempo, nos basamos, ¿no?, en los años antes y después de Cristo, ¿no? Y para nosotros, ¿no?, en Occidente, el año cero, ¿no?, es el año en donde nace Jesús. En cambio, como les digo, para el mundo islam es diferente, ¿ya? Su tiempo es diferente. Para ellos, su año cero, en donde dice su calendario, ¿no?, es durante la Hégira, cuando el profeta Mahoma se ve obligado a huir. Entonces, acá vamos a tener de que Mahoma en Yatrib, Medina, va a convertir al islam a toda esta gente. Los convierte. Y una vez que los convierte, va a regresar con toda esta gente convertida a la Meca, ¿ya? Para convertir a la fuerza a toda esta gente al Islam. Entonces, ya para la muerte de Mahoma, ¿ya?, toda la península arábiga se había convertido al monoteísmo, se había convertido a la religión islámica para la muerte del profeta Mahoma. Entonces, digamos que en el mundo islam, ¿no?, el único Dios es Alá, ¿no? El profeta obviamente es Mahoma. El Corán viene a ser su libro sagrado, ¿no? Que si uno lo lee es como una especie de poemas, ¿no?, en donde te recitan, ¿no? El Corán vendría a ser como la Biblia, algo así, para el mundo, ¿no?, el de Occidente. Ahora, cuando muere, ¿no?, el profeta Mahoma, se instala el califato ortodoxo. Ortodoxo significa recto camino, ¿ya? Entonces, el califato ortodoxo está conformado por la gente que conoció al profeta Mahoma en vida. Y durante los tiempos del califato ortodoxo, la elección era a mano alzada. O sea, la gente se reunía y votaba por quién debía ser el siguiente califa, ¿ya? Entonces, todo va a marchar bien hasta la elección de Alí. Cuando se elija Alí, digamos que acá va a haber un sector de musulmanes que van a estar a favor, otros que van a estar en contra, y al final Alí acaba siendo asesinado. Y así es como se instala, ¿no?, el califato Omeya. Ahora, ¿qué cosa significa califa, ya? El califa, al inicio, ¿no?, es el jefe político y también religioso. Es más, al inicio de todo, el califa también era el jefe militar, al inicio de todo, ¿ya? Solamente que cuando aparece el emir, ¿ya?, el emir ya va a convertirse en el jefe, pues, netamente militar. Ahora, Mexuar, ¿ya? El Mexuar viene a ser una especie de consejo consultivo, ¿ya? Una especie de consejo consultivo en el mundo islámico. El visir, el primer ministro, ¿no? El valí, ¿no?, tiene que administrar las provincias, ¿no? Ahora, cuando entran los omeyas al poder, ¿ya?, la familia omeya
muy astutos ellos, empiezan a instalar la siguiente idea, que el califato tiene que ser, pues, por el califato no debe ser por votación, sino debe ser heredable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo soy califa y tengo un hijo, mi hijo será el siguiente califa. Entonces, el cargo de califa se empieza a hacer hereditario con los omeyes. Y con la familia omeya es que se logra la máxima expansión territorial. Ellos llegan hasta Egipto con esta idea de la hijab, de la guerra santa, ¿no? De expandir la verdadera fe, ¿no? Utilizando las armas, la guerra. Entonces, llegan hasta lo que hoy vendría a ser, ¿no? Egipto, y de los egipcios van a aprender a utilizar los canales de irrigación, ¿ya? Los canales, las acequias, ¿ya? Y las van a utilizar como técnicas, ¿no? Entonces, durante la dinastía omeya también es que se llega hasta España como parte de este proceso de expansión territorial. Se llega a España, ¿ya? Votan a los visigodos, ellos se instalan en el poder y los musulmanes se quedan hasta el año 1492. Fundan el califato de Córdoba en España. Por esto es que España está lleno de mezquitas, ¿ya? Mezquita significa templo y Alcázar significa palacio. Entonces, está impregnado de mezquitas. Entonces, ahora, estos omeyas van a ser invitados a una cena por Abul Abbas. Abul Abbas pertenece a la dinastía Abásida, ¿ya? Entonces, el único que no asiste de la familia omeya es Abderramán, pero el resto sí asiste a esta cena convocada por Abul Abbas. Y según se cuenta, ¿no? Se echa veneno en las copas, ¿no? De la familia omeya. Y así es como extermina la familia abásida a la dinastía omeya. Y así es como los abásidas entran al poder, ¿ya? Como nuevo califato. Y con ellos ya se llega, como dice allí en su material, a la máxima, el máximo esplendor cultural. Ahora, vamos a hablar de los pilares, ¿ya? Todo buen musulmán debe al menos peregrinar una vez en su vida a la Meca. La Meca, acuérdense que fue esta ciudad sagrada, ¿no? Que da, pues, origen, ¿no? ¿No? Al Islam, al mundo Islam. Todo buen musulmán debe ayunar durante todo el mes de Ramadán. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes están todo el día tomando pan y agua. No pueden comer otra cosa. Están prohibidas las relaciones sexuales, ¿no? Porque la idea es purificar el cuerpo, ¿no? Y la mente. Y finalizando, ¿no? Ya este mes de ayuno se celebra con un gran banquete, ¿no? Con carnes, hierbas amargas, etcétera. Todo buen musulmán está terminantemente prohibido de practicar la usura. La usura es como prestar plata con intereses altísimos, imposibles de pagar. La usura está prohibida. Está prohibido jugar juegos de azar, jugar en tragamonedas, casinos, naipes. Eso está prohibido. Está prohibido comer carne de cerdo, ¿ya? De ahí esta influencia con el judaísmo, ¿no? Un poquito, ¿ya? También está prohibido beber bebidas alcohólicas, tomar cerveza, vino, olvídense, eso está prohibido, ¿ya? Y obviamente todo buen musulmán debe rezar, no importa en dónde esté, 5 veces al día en dirección a la Meca. Entonces los musulmanes siempre llevan un tapete, ¿no? Que colocan en el suelo cuando les toca rezar. Ustedes rezan en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde, ¿no? Y al anochecer, 5 veces al día, ¿ya? Ahora, en cuanto pues al aspecto cultural, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Fueron recontracultos, fueron súper avanzados. Por ejemplo, en el imperio musulmán, ¿no? En el mundo musulmán estaba permitida la disección de cadáveres.
Mientras que en Europa medieval eso estaba prohibido, ¿ya? Si te encontraban tratando de diseccionar un cadáver, ¿no? La Iglesia Católica te podía, pues, procesar, ¿no? Con la Santa Inquisición. En cambio, en el mundo árabe estaba permitido. ¿Por qué? Porque diseccionar cadáveres, ¿no? Era una manera en que la ciencia avance, la medicina avance y se pueden curar enfermedades. Entonces, gracias a esta disección de cadáveres, los musulmanes pudieron saber cómo funcionaba el cuerpo humano por dentro. Entonces, por eso es que en el canon de la medicina, ¿no? Del popular Avicenas, acá se retrata el sistema digestivo, circulatorio, ¿no? Neurológico, respiratorio, todos los sistemas para poder curar a la gente. También los médicos, ¿no? Y musulmanes practicaban intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Curaban con vendajes, ¿no? Utilizaban el alcohol para desinfectar las heridas, ¿no? Entonces, olvídense, ¿no? Ellos en medicina eran, estaban muy avanzados para su época, ¿eh? Es más, cuando se abren las primeras universidades aquí en Europa, ¿con qué se lee, no? ¿Cómo se enseña medicina a los alumnos en Europa Occidental? Haciéndoles leer el canon de la medicina, ¿no? O sea, ellos leen este libro musulmán, ¿no? Ahora, en cuanto a literatura, ¿no? Destaca Las Mil y Una Noches. En la versión escrita, ¿no? Uno puede ver cómo el sultán, ¿no? Está casado con Sherezade y el sultán tenía la costumbre de matar a sus esposas ni bien pasaba la noche de bodas. Entonces Sherezade estaba asustada porque ya iba a amanecer. Entonces le cuento una historia al sultán. Pero cuando ya estaba a punto de amanecer, no le termina de contar la historia. Todavía quedaba un pedacito para que le termine de contar la siguiente noche. Entonces así es como ella le contaba y le contaba, ¿no? Estas historias, ¿no? Pasan mil y una noches y así es como Sherezade, ¿no? Así es como pues Sherezade logra hacer que el sultán se enamore de ella, ¿no? Y luego de mil y un días, el sultán pues decide no cortarle la cabeza y viven felices para siempre. Después también en filosofía, en el mundo musulmán en esta época, ¿no? Ellos admiraban mucho a los griegos y a los latinos. Por eso es que se la pasaron leyendo a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Pues esta obra, Comentarios a Aristóteles, ¿no? En álgebra también olvídense, ¿no? Fueron muy buenos. La mayoría de los conocimientos de álgebra que ustedes están llevando provienen de los tiempos de los árabes. Entonces, los árabes en esta época, pues, estaban, pues, de avance, pues. Y ahora sí, dejamos de lado el mundo árabe, ¿ya? Para regresar a Europa, ¿no? Medieval. Entonces regresamos a Occidente, chicas y chicos, ¿ya? Regresamos a Occidente. Entonces vamos a hablar del sistema feudal, ¿no? Entonces el feudalismo no es otra cosa, ¿no? Que el uso de la tierra. La tierra me da poder. En esta época, el que tiene más tierras es el más poderoso, ¿ya? Es el más poderoso. El que tiene más tierras. Entonces, para esta época, los que tienen más tierras, acuérdense, ahora son los condes, los duques, los marqueses, ¿no? Cuyo poder fue recontra favorecido durante, ¿no? Durante los tiempos de Carlomagno, ¿no? Cuando les donó todas estas tierras, ¿ya? Entonces, ya a la muerte de él, ¿no? Ellos se han vuelto mucho más poderosos de lo que eran. Entonces, en esta época, el rey gobierna, tienen la corona, pero en realidad los que tienen el poder de facto son estos nobles feudales, ¿ya? Entonces, acá existe una fragmentación del poder. No hay una unidad política, ¿ya? Hay una división del poder, hay una fragmentación política. Cada noble hace con su castillo, con su feudo, el feudo es la tierra, la unidad de producción, lo que se le pega la gana, ¿ya? Ahora, este feudalismo también se basa en relaciones de dependencia personal. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona depende de otra, ¿ya? Más poderosa. Entonces acá vamos a tener, ¿no? El popular vasallaje, ¿no?
El vasallaje se da entre dos nobles libres, entre dos nobles, entre el vasallo, un noble de menor rango, que se entrega a su señor, ¿no? El señor viene a ser el noble de mayor rango. Entonces, no me voy a explayar porque en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la ceremonia del homenaje y la investidura, ¿ya? Pero de esto se basa el vasallaje. Y la servidumbre, ¿no? Se basa, ¿no? Entre los siervos de la gleba, los que trabajan la tierra del señor feudal, los que están adscritos al señor feudal, con su señor, ¿ya? Con el dueño del castillo y de las tierras, ¿ya? Entonces, feudalismo es la tierra me da poder y relaciones de dependencia personal. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que el feudalismo surge en buena parte a raíz de la desaparición, de la desintegración del imperio carolingio, ¿no? Y con esta nueva ola de invasiones bárbaras, ¿no? Que empezaron a surgir en el siglo IX, ¿no? Los magiares, los eslavos, los vikingos, los sarracenos, ¿ya? Todos estos pueblos que ya les comenté hace un rato. Ahora, en cuanto al aspecto económico, en esta época se habla de una economía autárquica o de autoabastecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el feudo produce lo que se necesita. Se necesita vino, no te preocupes que el feudo produce las uvas, ¿no? Se necesita pan, no te preocupes que el feudo produce trigo, de aquí se sacará la harina para hacer el pan, ¿ya? Entonces, como el feudo produce todo lo que se necesita, ya no hay necesidad de establecer comercio. Por eso es que el comercio, la moneda, ¿ya? Y la ciudad, ¿no? Prácticamente desaparece en esta época. La gente se traslada al campo, a vivir al campo, ¿ya? Al agro, a la tierra, ¿ya? La gente vive recluida en su tierra en esta época. Ahora, vamos a hablar de la jerarquía. Ya les dije al inicio de la clase que la sociedad medieval es recontra jerárquica. A la cabeza de todo están los bellatores, los nobles, ¿no? Los condes, los duques, los marqueses, los vizcondes, ¿no? Esta gente que tiene mucho poder, ¿ya? Entonces, los bellatores, ¿no? Son los que batallan, los que pelean, ¿no? En teoría, ellos son los que tienen que proteger el castillo y las tierras, su feudo, del ataque, ¿no? De los bárbaros, de los pueblos extranjeros. Después tenemos a los oratores. Son los que oran. Es el clero. Y este clero en la Edad Media se subdivide en dos, en el clero regular y el clero secular. El clero regular son los abades, las monjas, ¿no? Los monjes que hacen vida de claustro, que se encierran, ¿no? En un convento, en un monasterio y nunca más vuelven a salir en su vida. Y después tenemos al clero secular. El clero secular son los curitas de las parroquias, ¿no? Que conviven con la gente de a pie, con el pueblo, con sus feligreses. Entonces, ya les decía, ¿no? Que en esta época los curas son los que tienen el control ideológico de la población, ¿no? Que la Europa medieval es una Europa 100% católica. El clero tiene tierras, es recontra poderoso. Y también, aparte de las tierras, ¿ya? Estos curas en esta época van en el medioevo, instalan el celibato. ¿Por qué lo instalan en el medioevo? Para evitar que los curas se casen y tengan hijos y estos hijos puedan reclamar estas tierras que eran propiedad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no va a perder sus tierras, por eso es que crea el celibato, ¿ya? Pero ya sabemos que en la práctica, ¿ya? Este celibato muchas veces no se cumplía, ¿ya? Sobre todo, ¿no? Había una alta corrupción en la alta jerarquía, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? En el papado, ¿no? Prueba de ello, pues, son los Borgias, ¿no? Los Borgias, ¿no? Fueron un escándalo en la época, ¿no? Eran un papa, ¿no? Que tenía hijos, tenía amantes, ¿no? Al interior del Vaticano. En esta época, ¿no? El clero va a crear también la Santa Inquisición, ¿no? En el año 1184 aproximadamente, ¿ya? Y la Santa Inquisición tiene como objetivo castigar a los herejes, ¿ya? En esta época la iglesia también tiene el diezmo.
El diezmo es una especie de tributo, ¿no? El 10% de la producción agropecuaria va para la Iglesia Católica. Entonces, olvídense, la Iglesia Católica es poderosa, tiene el control de la mente de la gente, tiene tierras, es una entidad recontra poderosa en esta Edad Media. Y al último, ¿ya? Al último tenemos pues al pueblo, a los laboratorios, ¿ya? Entonces, estos laboratorios en esta época se dividían de la siguiente manera, ¿no? Los colonos, ¿ya? Los colonos vienen a ser pues esta gente que es libre, ¿no? Pero que arrienda un pedacito del feudo. Y después tenemos a los villanos. Los villanos son los que viven en la villa, ¿ya? Los villanos son propietarios de su tierra, ¿no? Pero son muy pobres, muy, muy pobres. Y después tenemos, ¿no?, a los siervos de la gleba, que están adscritos al feudo, que son propiedad de su señor feudal. Y el señor feudal puede hacer con su propiedad lo que se le pegue la gana, ¿ya? Entonces ya les dije que el feudo es la tierra, la unidad de producción, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar del vasallaje. Ahora sí vamos a centrarnos en la ceremonia del homenaje y de la investidura. Entonces, funcionaba de la siguiente manera, ¿no? El vasallo, el noble de menor rango, ¿no?, le hacía pues un homenaje a su señor, ¿no? ¿No? Le decía, ¿no?, yo me entrego como vuestro hombre, ¿no? Yo ofrezco servir, ¿no?, serle fiel, ¿no?, hasta la muerte. Entonces, ¿ya?, ese era el homenaje. Si el señor feudal aceptaba, ya se pasaba a la fase de la investidura. Y en la fase de la investidura, el señor tomaba entre sus manos a su siervo, ¿no?, y le decía, yo te recibo, ¿no?, como mi hombre. Y pasaba a entregarle usualmente, ¿no?, un poco de tierras, que era el símbolo que él le estaba dando acceso a sus tierras, acceso a sus feudos. Entonces, se supone que el vasallo tenía que acompañar a su señor en la guerra, tenía que darles consejos, ser fiel a su señor, ¿ya? Entonces, ninguno de los dos podía incumplir esta ceremonia del vasallaje, sino era considerado un felón, un traidor, ¿ya? Y este pacto, esta alianza, se sellaba con un ósculo, con un beso. Y la servidumbre que ya les dije, ¿no?, que el siervo está adscrito, ¿no?, a su señor feudal. Y ahora vamos a hablar de renacimiento urbano y comercial que se va a dar en esta época. Poco a poco las ciudades empiezan a resurgir. Empieza a resurgir París, Londres, Milán, Nápoles, Venecia. Poco a poco vivir en el Burgos, en la ciudad, empieza, ¿no?, a resurgir, ¿ya? Eso es debido en buena parte a un gran cambio climático que se va a dar en el siglo XI, ¿ya? Este cambio climático va a hacer que los europeos vivan un óptimo climático. Va a haber un buen clima, un buen sol. Y debido a este buen clima, es que los europeos van a sembrar y cosechar más. Hay más comida, hay más alimento. Entonces, va a haber una explosión demográfica, ¿ya? Van a ser pues más gente y esta gente pues va a vivir porque hay comida, para todos. Ahora, a esto le vamos a sumar que en esta época se mejoran las técnicas, ¿ya?, para sembrar y cosechar. Por ejemplo, los bueyes van a ser reemplazados por los caballos para arar, ¿ya?, el campo. Y también en esta época empieza a aparecer, ¿ya?, el tipo pues de cultivo trienal. ¿Cómo funcionaba este tipo de cultivo? Funcionaba de la siguiente manera. El primer año se sembraba trigo. El segundo año se sembraba alguna legumbre, una leguminosa. Y el tercer año se dejaba que la tierra descanse, ¿ya? Entonces, estas técnicas, ¿no?, van a hacer que aún más, ¿no?, se coseche más comida, ¿no?, y que los europeos pues vivan esta buena etapa, ¿ya? Entonces, así es como poco a poco la ciudad empieza a resurgir, ¿ya? Y detrás del auspicio de esta ciudad, por supuesto que está el rey, el monarca. El monarca, ¿ya?,
le conviene, empieza a auspiciar que la gente abandone el castillo del señor feudal, abandone el feudo y se venga a vivir al Burgos, a la ciudad, para de esta manera golpear el poder de esos nobles feudales, ¿ya? Porque el rey quiere retomar el poder perdido, ¿ya? Entonces, detrás de este auspicio de la ciudad están los reyes, que muchas veces les daban cartas de libertad, de emancipación, ¿ya? Para estas ciudades. Es más, los reyes decían, ¿no? Que toda la gente que habitaba estos burgos, esta ciudad, eran libres. ¿Esto qué significa? De que si el siervo de la gleba abandonaba a su señor y se iba a la ciudad, automáticamente se convertía en una persona libre, ¿ya? Ahora, en esta época también aparece la burguesía, ¿ya? La burguesía, digamos, que rompe con toda esta estructura social tan rígida que habíamos visto hace un ratito de la Edad Media, ¿ya? ¿Por qué? Porque el burgués es esta persona, ¿no? Que su poder no radica en la sangre azul, porque los burgueses no provienen de sangre noble. El poder de los burgueses radica en la plata, ¿ya? En su capacidad para hacer plata. Entonces, la mayoría de estos burgueses se dedican a la banca. Acá aparecen los primeros banqueros. Una de las familias más importantes de burgueses van a ser los Médicis, ¿ya? Y los Médicis se dedican a la banca. Entonces se dice, ¿no?, que el término "se quebró la banca" aparece en esta época, ¿ya? Supongamos, ¿no?, el banquero, ¿no?, colocaba su banquita en el centro de la ciudad y empezaba a prestar plata. Si quebraba, ¿no?, se paraba, quebraba su banquita y se iba, ¿ya? Entonces, muchos burgueses, ¿no?, se dedican a la banca en esta época, ¿ya? Los gremios. Acá van a aparecer los gremios de oficios, de panaderos, de zapateros, ¿ya?, de artesanos. Dentro, ¿no?, de el mundo gremial, se supone que no existen los secretos de producción, ¿ya? Uno, ¿no?, para ser maestro, tenía que ser 10 años aprendiz, ¿ya? Y también los gremios veían porque se establezca, ¿no?, un precio, ¿no?, único. Y también velaban por sus derechos, ¿no?, que se respeten sus horas de trabajo, de descanso, etc. Ahora, en esta época aparecen las famosas universidades como parte de este renacimiento urbano comercial, ¿no? Entonces, detrás del auspicio de esta ciudad está esta burguesía, ¿no?, y los monarcas. Y también las universidades son auspiciadas por ellos. Entonces, las universidades en un inicio surgen, ¿no?, con la idea en que la gente, ¿no?, los estudiantes, se reúnan, ¿no?, con los catedráticos para hablar de diversos temas que no estén censurados por la Iglesia Católica. Entonces, así es como surgen las primeras universidades en el mundo. Oxford, Cambridge, Salerno, Bolonia en Italia, ¿ya?, aparecen en el mundo. Y como parte de ese resurgimiento de la ciudad, aparecen las ligas comerciales, o mejor dicho, resurge el comercio y la moneda, ¿ya? Los comerciantes de Venecia son los primeros, ¿no?, en volver a utilizar las monedas, ¿ya? Entonces, como parte de estas ligas de comercio, surge la Liga Italiana, ¿ya?, que va a ocupar la zona de Génova, Venecia, ¿ya?, y también la Liga Hanseática. La Liga Hanseática va a ocupar la zona de Flandes. La Liga Hanseática va a tener en sus filas 200 ciudades que van a comerciar con ellos. Y el comercio de la Liga Hanseática va a abarcar desde Rusia hasta Londres. Imagínense en esta época, ¿ya? Ahora, en cuanto a las cruzadas, ¿ya?, en cuanto a las cruzadas, en realidad, o sea, en realidad, la causa principal de estas cruzadas, ¿ya?, es la expansión del sistema feudal. Es la expansión del feudalismo. Porque los nobles en Europa quieren más tierras y por eso es que le echan el ojo a Oriente, a Tierra Santa, Jerusalén y también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere tierras, por eso es que también le echa el ojo a Tierra Santa, Jerusalén. Entonces, no es coincidencia que los nobles, ¿no?, y el clero sean tan auspiciosos, ¿no?, con que la gente vaya, ¿no?, y recupere Tierra Santa. Entonces, el pretexto, ¿no?,
es vamos a recuperar Tierra Santa de manos de estos turcos selyúcidas, estos impíos, ¿no? Que han ido pues a apoderarse, ¿no? De esta ciudad sagrada cristiana. Entonces, si hacemos un balance, ¿no? Estas cruzadas son un completo fracaso, ¿no? La única que tiene éxito, entre comillas, ¿ya? Es la primera, ¿no? Y las señoriales. La primera señorial es la única que, entre comillas, tiene éxito. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? La gente, digamos que los peregrinos sí llegan a recuperar Tierra Santa durante 50 años. Sí recuperan Jerusalén. Pero, por ejemplo, la primera cruzada popular es un desastre. La primera cruzada popular convocada por Pedro el Ermitaño es un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro el Ermitaño, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Es convocar a hombres, mujeres y niños desarmados. 50.000 personas van desarmadas, según ellos, a recuperar Tierra Santa. Y obviamente los turcos selyúcidas los van a destruir, ¿ya? Ahora, la tercera cruzada está colocada aquí en su material, ¿por qué? No en realidad porque sea exitosa, sino porque digamos que es la más conocida, la más famosa. La tercera cruzada es conocida con el apelativo de la cruzada de los reyes. Entonces acá vamos a tener a los famosos, pues, Felipe el Augusto, Ricardo Corazón de León, ¿no? ¿Ya? Federico Barbarroja, ¿no? Que lo único que hacen es transar políticamente con Saladino, para que Saladino, este turco selyúcida, permita, ¿no?, el ingreso de los peregrinos católicos y que puedan conocer Jerusalén. Pero eso no significa que se haya recuperado Tierra Santa. Por eso es que no es exitosa, pero sí es popular, sí es recontra conocida, ¿no? Ahora, las siguientes cruzadas son un fiasco. La cuarta cruzada, por ejemplo, es conocida con el apelativo, ¿no?, de la falsa cruzada. ¿Por qué? Porque supuestamente el Papa Inocencio todavía la convoca, el Papa Inocencio, ¿no?, manda a los peregrinos a recuperar, ¿no?, Tierra Santa. ¿Y qué es lo que hacen los peregrinos? Se confunden y en lugar de ir a Tierra Santa acaban saqueando Constantinopla 50 años. Y esto lo único que va a hacer es deteriorar las, de por sí ya deterioradas relaciones, ¿ya?, entre el Basileus, ¿no?, y la Iglesia Católica. Chicas y chicos, ¿no?, yo sé que ahorita ya acaba su... la clase, ¿no? Pero como hemos tenido, ¿no?, estos problemas, ¿no?, para entrar al aula el día de hoy, les quiero pedir unos minutitos, ¿ya?, para cerrar de una vez la clase, ¿ya?, y terminar, ¿no? Y entonces también le quiero pedir permiso a la señorita doctora, ¿ya?, unos minutitos, por favor. Entonces, y las siguientes cruzadas ya son un tremendo fiasco, ¿no? Tratan de recuperar, tratan de conseguir Egipto, pero son un fracaso, ¿no? Entonces, si hacemos un balance en general, la consecuencia principal, ¿no?, ya aparte de la reactivación de comercio entre Oriente y Occidente, bla, 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 ¿no?, o sea, para mí la consecuencia principal es que haber perdido las cruzadas, ¿no?, marca el inicio del fin del poder del señor feudal, porque los señores feudales lo han apostado del todo por el todo. Se han ido 15 años, 20 años a Tierra Santa y la mayoría muerta allí. Otros, o sea, regresan a Europa sin un brazo, sin una pierna, y cuando regresan, ¿ustedes creen que sus siervos de la gleba los van a esperar 15 años? No, los siervos de la gleba han huido, han fugado a la ciudad. Entonces, la consecuencia principal para mí de las cruzadas es que decae terriblemente el poder del señor feudal, ¿ya? Y más bien, el poder del monarca acaba pues ascendiendo nuevamente. Y ahora sí, vamos a hablar de la crisis del medioevo, ¿ya? La crisis del sistema medieval. ¿Cómo es que cae esta gran estructura que duró casi 1000 años? Cae debido a los siguientes motivos. En primer lugar, vamos a tener una gran edad glacial. Y este hielo, esta edad glacial, va a perjudicar las cosechas. No va a haber comida. Y la poquísima comida que haya se va a vender a precios exorbitantes. Hay inflación, ¿ya? Entonces, los más pobres no van a tener para comer. Obviamente, hay revueltas, hay hambruna, la gente tiene hambre. Imagínense, frío, hambruna, ¿ya? De Yapa vamos a tener a la peste negra, ¿ya? La peste negra o bubónica es traída por los comerciantes genoveses. Es un barquitas. Un barco contiene ratitas y estas ratas tienen la pulga, ¿no?, que causa la peste bubónica.
se le llamaba peste negra o peste bubónica. ¿Por qué? Porque todos los ganglios linfáticos se hinchan, ¿no? Y se vuelven de color negro. Hoy en día eso se trata con antibióticos, pero en esa época no existen los antibióticos. Entonces, por eso, ¿no? Es que un tercio de la población europea va a morir producto de esta peste bubónica. Entonces, es una época de hambre, enfermedad, muerte, encima guerras. En esta época vamos a tener dos guerras. La guerra de los 100 años, se van a enfrentar Inglaterra versus Francia. ¿Por qué se da esta guerra? Porque en realidad los ingleses se habían apoderado de las comarcas francesas. Entonces, acaba de resaltar la figura de la delfina Juana del Arco, ¿no? Quien se viste de hombre, ¿no? Y la pobre acaba quemada en la hoguera, ¿no? Y la guerra de las dos rosas, acá vamos a tener que se enfrentan, ¿no? Dos casas superpoderosas en Inglaterra, ¿no? La casa de York, la rosa blanca, versus la casa de Lancaster, la rosa roja, por ver quién entra, qué dinastía entra al poder en el trono inglés. Y al final entran pues los Tudor, ¿ya? Y por último, tenemos una nueva división en el mundo católico, el cisma de Occidente, ¿ya? Entonces, el cisma de Occidente se va a dar, ¿no? Porque el rey de Francia mete preso al papa de Roma, ¿no? El papa muere en prisión y el rey de Francia, muy astuto, nombra a su propio papa en Francia, en Aviñón. Obviamente, este papa no va a ser reconocido por el Vaticano. El Vaticano nombra otro papa en Roma. Entonces, vamos a tener un papa en Roma, otro en Aviñón. Y en el momento más álgido de este problema, vamos a tener incluso un tercer papa, como ven aquí en Pisa. Entonces, todo esto hace que este sistema medieval se quiebre y desaparezca. Hambre, muerte, guerras, encima una nueva división en el mundo católico, ¿ya? Así es como cae esta Edad Media. Y ahora vemos una línea de tiempo de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya? Les dejo las claves y con esto cerramos la sesión, ¿ya? Aquí están las claves, ¿ya? La 1 es la D, la 2 es la B, la 3 es la C, la 4 es la E y la 5 es la C. ¿Ya? Entonces, cuídense, ¿ya? Un gusto conocerlos y a la próxima semana estarán con su profesora, ¿ya? Chao, cuídense.